puro chon. Y dice que le dijo, no le gusta. Todo lo que le dijo a él. Todo le da pena en los públicos. Pero le dijo ahorita. Todo fue lo que le dijo, pero a él le da pena. No quiere declarar. Hermano, está fregado. Está fregado que le guste el arroz. Sí. Es al hermano. Pero yo ya dije que le gustaban las mujeres, dijo ahorita ahí. ¿Cómo está la vaina? Eso lo acaba de decir. Cristian Turbina. Ya va. Se fue Jason. Teniste más. Aclaración, a Jason no le gustan las hembras. Sí. Más. Así es, familia. Venga, se lo voy a presentar acá, venga. Véngame. Hey. Sigue grabando para el canal porque ya empezó. ¿Ya empezó ya? Sí, ahora termina. ¿Lo termino ya? No, empezando. ¿Ah? Ah, ese es el pícaro. Sigue, no ha terminado, William. Seguimos. ¿Qué cosa? Jackson, ¿le gustan los machos, William? No, le gustan los machos. Le gustan los machos. Este ambiente que se vive en este momento desde el Parque Central, familia. Este es el ambiente que se vive desde el Parque Central. Este es el ambiente que se vive. ¿Qué cuesta? $150 ya con la batería. ¿Ya con la batería? ¿Cuánto dura? No tengo el cargo. ¿No tiene? No, dura la batería. ¿Se te dura la batería? La batería AA. Doble A son. Dije que no sabe más o menos, pero están bellos. Él es que dura la batería. Sí. Tan bonito. Pero la niña mía no está para esos juguetitos, es para un bebé. Es como para una niña pequeña. Lo dejamos caído, usted. Sati, Sati. Thank you.
esta fue la presentación de las palionas nivel escuela. Fuerte el aplauso. Recibe el aplauso de la mesa principal y del pueblo tocoeño que hoy se ha reunido para celebrar estas fiestas cívicas. Estamos celebrando los 201 años de independencia patria, pero hoy vienen las palionas grandes. Así es, las palionas grandes, estas eran las de escuela, ahora se vienen las palionas grandes dirigidas por la profesora Karen Rodríguez. Muy elegante, muy elegante, los colores combinados, el vestuario de las palionas, profesora. Traje espectacular, bonito, muy elegante. Su atuendo de palionas con su corona. Sé que están dando derroche de energía, de mucho civismo. Así que a la mesa principal. Posteriormente se acerca el cuadro Honor al Mérito Jóvenes, excelencia académica del Instituto Privado Mixto Perla de la UAN, dirigido por el profesor Fernando Mejiva. Estudiantes con excelencia académica que han sido disciplinados, se han esforzado por obtener excelentes calificaciones para engrandecer esta patria llamada Honduras, para salir adelante, para engrandecer Honduras. Y hacen el respectivo saludo. Gracias. Gracias al cuadro de excelencia académica de medio ambiente. Así que necesitamos mejorar nuestro medio ambiente.